La ciudad, si bien es el espacio de la diversidad y de la, esperamos, de una diversidad que negocie sus intereses, es también el espacio del conflicto. Y aquí está Dios. Él nos escucha donde quiera que estemos. Bien interesante ubicar que Valle de Chalco es una de las ciudades dormitorio, son de las ciudades que están a la orilla de la Ciudad de México. Entonces ya el flujo migratorio de la gente que proviene de provincia se detiene aquí. Los problemas que surgen en la ciudad no son problemas que tienen que ver solo con un ámbito de la vida del ser humano, sino con esa complejidad que tiene como ser humano, es decir, en términos económicos, en términos culturales, sociales, políticos, religiosos, ideológicos, etc. Valle de Chalco es aproximadamente cerca de unos 700.000, 800.000 habitantes y solamente somos 15 parroquias. Hoy por hoy tenemos que pensar en que las parroquias tienen que estar abiertas, tienen que abrirse y no solamente pensar que el templo está aquí o que se reduce aquí, sino que hoy tenemos que salir a trabajar con la gente. Dios está donde se genera la vida, Dios está donde la gente trabaja, donde la gente lucha, donde la gente sufre. Hay que convocar a que los laicos también provoquen el trabajo en sus comunidades y que ellos sean los protagonistas y que ellos sean los verdaderos evangelizadores que lleven la fe a su comunidad. Escuchemos. Somos laicos y les traemos la palabra a las colonias más lejanas que les cuesta un poco ir a la iglesia. Somos laicos, más que nada laicos comprometidos, ¿sí? Al llevarles el mensaje. La gente nos ha recibido muy bien, ponen atención, los niños, principalmente los niños, ponen atención. De nosotros. La situación de salud en la que me encuentro ahorita es amputación de la pierna izquierda a consecuencia de la diabetes. Nos reunimos cada 8 días y sí me fortalece mucho, me da mucho gusto. He tenido visita de 2 sacerdotes, de la comunidad. Yo creo que es una idea ya obsoleta la de que la iglesia está en el templo solamente. La iglesia somos todos y todos tenemos una obligación de participar ayudando a que crezca la fe de los demás. Da este servicio a los hermanos enfermos que no podemos ir al templo a recibirlo. Él viene hacia nosotros y pues sí, no es sacerdote, pero es una misión que él desempeña con mucho amor. La persona que no puede ir al templo se convierte en un evangelizador, porque, por ejemplo, aquí gracias a Carmelita, pues está aquí toda la familia. Y en otras casas que visitamos sucede algo parecido. Alrededor de la persona que visitamos se reúne toda la familia. Y la verdad sí me gusta cómo está trabajando, porque pues si nosotros como padres no sabemos en realidad lo que es la palabra de Dios, pues cómo queremos que los niños lo entiendan. Pues en este caso tenemos que primero aprender nosotros, Y así trabajarlo con ellos poco a poco, en la casa, nosotros en el trabajo, en la calle, con los vecinos. Pues algo padre, ¿no? Ya vas conociendo más a Dios. En las comunidades eclesiales de base, trabajamos con la Biblia, a muchos enseñamos el manejo de la Biblia, hacemos oración. Vemos nuestra realidad a nivel de comunidad, a nivel de calle, a nivel de familias y actuamos en el sentido de tratar de darle solución a esas necesidades que tenemos. Entonces, en nuestros grupos, en nuestra iglesia doméstica, se da esa facilidad. Nos comprometemos a hacer vida, vamos a decir, unimos fe y vida. Nos quitaron la luz por la feria de la fiesta de agosto. Me invitaron a cerrar la calzada. Llegaron las autoridades de ahí, de la delegación de Xochimilco, y nos prometieron que a otro día nos iban a poner la luz, ¿sí? A otro día, a las 10 de la mañana, ya estaban los camiones de la luz
arreglándonos todo. Al año siguiente nos trajeron plantas de luz para que la feria se agarrara de ahí, de esas plantas, y ya no hubieran esos mismos problemas. Ya en la pastoral social tenemos algunos servicios que son tomados de lo que es la palabra de Dios. Con el Banco de Alimentos tenemos un proyecto de despensas que llegamos a 72 familias. Que estos productos son a bajo costo. Sí, esos productos los traemos para la gente más necesitada de aquí de Valle de Chalco. Nosotros aquí somos voluntarias, no tenemos un sueldo. Pues uno se viene de los pueblos o de los estados, porque no hay trabajo, no hay empleo y la pobreza extrema es muy fuerte. Busca uno la migración. Nosotros éramos 10 hermanos y pues que la iglesia te atendiera como ser humano, ¿no? Definitivamente no participamos. ¿Por qué? Porque todo eso se está perdiendo. No hay ese corazón que diga, Dios no rechazó a nadie, Dios aceptó, o sea, mala, bueno, lo que fuera, Dios los aceptó. Y la iglesia no está haciendo eso. Pero nuestro objetivo es de lograr una vivienda digna desde que formamos la asociación civil. Entonces, desde hace 20 años hemos pedido un crédito para una vivienda. Pero la lucha ha sido muy fuerte, pero ya hoy en día pues dicen que ya está por iniciar la obra. Estamos en un grupo de perdón y reconciliación. Ese taller se empezó a, básicamente para ver cómo, qué problemas o qué traumas traíamos desde, a lo mejor desde la infancia. Yo solamente lo conozco porque están relacionados con padres jesuitas. Entonces, de una u otra manera, sí están saliendo de, aunque a lo mejor no estén involucrando mucho las religiones, pero sí están buscando alternativas con la gente, de ayudarla de una u otra manera. Entonces, yo creo que eso es lo que les hace falta a la Iglesia Católica, ¿no? Que se puede decir entre comillas, porque ellos nada más se enfocan a su parroquia, a la gente que va a su parroquia. No salen no ven más allá afuera. Les empezamos a dar catecismo. Era difícil entrar a su mundo de ellos, porque como era obvio, son adolescentes. Y nosotros nos drogábamos, queríamos bebidas alcohólicas, y algunos nos alejamos de todos esos vicios. Entonces, cuando decidimos entrarles a dar catecismos, empezamos en una tiendita, en la trastienda. Pero como nosotros dábamos un tipo de catecismo diferente, empezamos a ver las necesidades que ellos iban teniendo. Como empezamos también nosotros a ver proyecto de vida. Por el calor que se sentía ahí, por la convivencia, por el calor familiar, nos sentíamos muy unidos. Era algo muy bonito, ¿eh? Esa experiencia nunca la voy a volver a pasar. Muchas veces por qué en un país con el tamaño de los problemas sociales y económicos que tenemos no es un país que está en llamas, pues, ¿no? Realmente a través de las pequeñas experiencias de las organizaciones de base, de las organizaciones civiles, de los grupos comunitarios, todas esas experiencias son las que de alguna manera sostienen al país, pero también a la ciudad, ¿no? A partir de experiencias eclesiales, básicamente hace unos 25 años, me he podido vincular con experiencias que tienen que ver, o situaciones que tienen que ver sobre todo con gente en necesidad. Gente que es afectada en sus derechos, gente que tiene situaciones de exclusión o de marginación. Y creo que la relación con esos grupos de gente de alguna manera me llevó a pensar primero en la profesión, que la política podría ser un buen espacio para trabajar eso, y después en los espacios laborales, básicamente las organizaciones civiles, la propia Iglesia, el gobierno también y la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Desde esa línea yo siempre he pensado que estoy en una misma causa desde diferentes trincheras. No obstante tanta violencia, tanta desintegración familiar, tanto comercio de drogas y situaciones de este tipo, no obstante, nosotros percibimos la presencia de Dios a través de las comunidades eclesiales de base, a través de los grupos parroquiales y también de personas no cristianas que se comprometen por la renovación de nuestra sociedad. Es importante la pastoral urbana porque nosotros tantas veces traemos ideas de pueblo o de rancho, no porque sean malas, son muy buenas,
sino que no nos ayudan aquí en la ciudad, en la urbe, que tiene un dinamismo, una vitalidad distinta. Nosotros no somos los hacedores de todo, es imposible. Tenemos que salir al encuentro de nuestros hermanos laicos, porque eso ya terminó el tiempo en que el cura lo hacía todo, el cura orquesta, eso ya está superado y es francamente un derrotadero. No es posible continuar así. Y estamos teniendo estos encuentros de formación permanente para ayudarnos a ese proyecto personal de vida, que es salir al encuentro de los hermanos laicos, en quienes también, y por supuesto, sin duda alguna, habita el Espíritu Santo y les ilumina. Entonces, juntos, poder dar una solución a una sociedad que grita, que pide. Únanse, unifíquense y desarrollen una pastoral de conjunto. En el campo o perdido entre la selva, yo quiero vivir, hermano, quiero vivir, hermano, quiero vivir aunque tenga que prescindir de los pájaros, de las flores.